Estaremos en un menú de lujo, de sopa. El gran regreso de Fernando Colunga, Susana González y Sebastián Rulli. En una historia llena de piratas y amor. Nos enlazaremos en vivo con el elenco de la nueva telenovela de Carla Estrada, Pasión. Y en exclusiva le presentamos imágenes nunca antes vistas de esta increíble telenovela. ¡Alex! ¡Provechito a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ah, qué buena onda! Estamos así vestidos porque, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Somos los nuevos protagónicos de Pasión. No. Se va a alargar la telenovela de muchachitas. No. Pero chequen nada más esto, por favor. Un aplauso a Caracterización y a la gente de Peinados de la telenovela Pasión, porque nos han caracterizado. Estamos ansiosos de que comience esta gran producción. La telenovela Pasión. Ya es una realidad la telenovela Pasión y ayer se realizó la presentación oficial, fíjense, desde la Plaza de las Estrellas de Televisa San Ángel. Vamos a ver todo lo que pasó y lo que no pasó. Vamos a ver. Después de meses de preparación, llega Pasión, una telenovela de época bajo la producción de Carla Estrada. Muchas gracias por compartir este momento que para nosotros es tan importante, que está lleno de ilusiones, está lleno de... Está lleno de nervios, de sensaciones encontradas, pero todo eso es maravilloso compartirlo con ustedes. Una historia de amor, aventuras y piratas liderados por Ricardo, Fernando Colunga. Es una gran oportunidad que de momento se cree un cuento y que de ese cuento cuando te platican, bueno, va a ser una novela y hay esos enfrentamientos de barco y hay mucho amor y la pasión y va a haber un pirata. ¿Y qué crees que tú eres el pirata? Pues es padrísimo, ¿no? ¿Qué te pasa? Susana González, quien en su papel de Camila se encontrará entre dos amores. A Camila le suceden infinidad de cosas a partir del capricho de un señor que es don Jorge Mancera, de aventuras, tiene que luchar por su libertad, por su familia, por su integridad. Sebastián Rulli Santiago en su primer telenovela de época. Es un reto muy importante para mí, la verdad es que me ha exigido muchísimo internamente hablando. Y por primera vez de villana, Daniela Castro. Mi regreso lo hago con el personaje que yo quería regresar, que yo deseaba y que ahora soy antagónica, y aparte de ser antagónica, tiene el valor agregado de tener una ceguera. La presentación en México del guapo William Levy como el Vasco. Mi papel es un borracho a veces, o sea, se emborracha, sale y juega el dinero, le roba dinero a la familia para jugar, es mujeriego. Además de un gran elenco, Pasión tiene un hermoso tema musical de Jorge Avendaño, interpretado por Sara Brightman y Fernando Lima. A las 9:30 de la noche nos vemos a partir del 17 de septiembre en el Canal 2. A la hora de la papa, Adriana Rubio. ¡Ay, no más! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué producción! ¡Qué vestuarios! ¡Qué elenco! Pues, ¿qué podríamos esperar de la señora Carla Estrada? No, un beso a Carla, un aplauso fuerte. Mira, se me china la piel porque de verdad... Lunes ha madurado muchísimo como productora y tiene un sello muy especial. Y esto de las telenovelas de época, ¿verdad? Que es la reina. Felicidades, de verdad. Todo Televisa nos estamos vistiendo de pasión, como le están viendo. Estamos muy orgullosos de esta producción. Espérate. Y no solo... ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué se llama, señor? Es que se le cayó la mano. No, es cierto. Ay, se lo mando, señor. Para usted, señor. Ay, señor Garfio, sí, por fin. Se lo va a hacer. Nada más... ¿Es Garfio? Nada más una recomendación. Cuando vaya al baño no se va a equivocar de mano, porque si no... ¿Para qué le pueden...? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Mejor me ayuda usted. No, señor. Oye, por fin se me hizo. ¿Por fin vas a ser Garfio? Por fin se me hizo. No, todavía no. A ver, ¿qué hay? ¿Qué pasa aquí en la hora de la copa? ¿Qué pasa? Espérate, compadre. ¿Cómo que hay que llevársela? ¡Sucediendo aquí en la tapa! ¡Galila! ¿Qué está pasando?
cosas. ¿Qué está pasando? No sabemos qué pasó con Galilea, la secuestraron, estamos en búsqueda de ella, ¿verdad? Están muy guapos los piratas, ¿eh? Ah, sí. Yo también. Vamos a ver qué sucede con Galilea, pero después de este corte comercial. ¡Galilea! Nos para enlazarnos completamente en vivo del gran evento de pasión. Es la hora de la papa. No, no, ¿qué pasó? Galilea, ¿estás por ahí? Mira, Galilea, como verán, le están dando su mejor cara. Sí, mira qué bonito. Le están dando su mejor perfil. ¿Estás aquí? Galilea. ¿Qué pasó? Galilea. Cali. ¡Galilea! ¡Galilea! ¡Qué cosa! ¡Miren dónde me encuentro, compañeros! ¡No lo puedo creer! He entrado aplauso al mundo fuerte, mágico. ¡Qué pasión! Ya nada más aquí tengo a mi lado. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Es que como es de época, te oímos medio lejos. No, no es cierto. Sí, sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Galilea? Pues la verdad es que muy emocionada, feliz. Yo sé que las mujeres me están envidiando en este momento porque tengo a mi lado a un guapo, gran actor. Regresa a esta telenovela de pasión. Vamos a comenzar con él. Fernando Colunga, bienvenido a la hora de la papa. Y cuéntanos tu regreso en esta telenovela de pasión. Pues mira, muy contento. Antes que nada, ¿cómo están? Hola, Fer. Los saludo allá en el foro. ¿Cómo estás, Sara? Les mando un abrazo. Igualmente, amigo. Gracias. Gracias. Y bueno, muy contento. Como nos dieron ustedes estos avances, ya pudimos ver escenas de la novela. Y bueno, queremos estar a la altura de todos. Yo regreso con Carla Estrada, con todo este equipo de producción maravilloso, con todos los servicios, son maravillosos. Ya lo pudieron ver en el desarrollo. Y bueno, esperando que el público se la pase tan bien como nos la estamos pasando nosotros aquí. Oye, sí, perdón. Pasión. ¿No te bastó lo que viste? Pues como que me gustaría ver como que más, ¿no? Ahorita te enseñamos cómo hacemos las escenas. Susana González, que yo quiero preguntarte, Susana, ¿qué significa para ti esta telenovela? Gracias, Carla. Hola, ¿cómo están todos? Pues estoy feliz, significa una gran oportunidad de estar en una producción impresionante, subirme a este barco que es comandado por la señora Carla Estrada. Yo creo que ella es el principal ingrediente de esta producción. Ella es quien nos inyecta pasión cada día, porque verdaderamente es una persona que está en cada detalle y en cada aspecto de esta producción. Es de verdad que es el espíritu, ella es como omnipresente. De verdad es impresionante. De repente llega y me dice: Susana, la pestaña, el maquillaje, el peinado, está en todo, cuidando cada detalle de todos nosotros. Para que todo salga a la perfección. Dale, tenemos una pregunta. Díganos, sí. Sí, queremos saber cómo han sido las grabaciones, porque nos dijeron que viajaron a Colombia, que son muchas horas. Que nos cuenten un poquito. Bueno, los barcos. Que quieren saber, porque han sabido. Bueno, quieren saber allá en el foro las horas de grabación que ustedes han tenido, y también sabemos que se fueron hasta Colombia. Así es, nos fuimos a Cartagena. Fue de verdad que un viaje mágico, impresionante. Logramos captar lugares maravillosos, y me parece que es un escenario perfecto para esta telenovela, para esta historia. Y también hemos estado en Pachuca, un saludo a toda la gente de Pachuca, en Hidalgo. Hemos estado también en Guerrero. En Guerrero también, en Campeche, un saludo para la gente de Campeche, que nos ayudó muchísimo también para las grabaciones. Hemos estado en muchos lugares, en muchas locaciones que son hermosas. De verdad que una felicitación para la gente que consigue las locaciones, porque verdaderamente logra que nosotros tengamos lugares hermosos para esta telenovela. Y la señora Mati Huitrón también con nosotros, que está enojada conmigo. ¿Por qué está enojada, señora? Porque me molestan las furcias, yo soy una gente decente. Es que las furcias son las niñas de la vida alegre, sí, claro. Y de aquella época, ¿verdad? Exacto. Las furcias, yo podría ser, bueno. Señora, platíquenos de su papel, Francisca. Bueno, Francisca es una mujer quedada, vieja, quedada, amargada, que odia las furcias, que ama el dinero y que ama a su sobrina, que es invidente, pero hasta ahí nada más, ¿eh? Lo demás me molesta. Sobre todo lo que me gusta es el dinero.
únicamente. Cali, únicamente. La señora dijo furcia. ¿Qué es una furcia? Que odia las furcias. ¿Quieres saber? Ya dije yo, furcias son las niñas de la vida galante. Ah, o podríamos decirle spirus, como en como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día. De moral distraída. Caracterizadas de furcias. De moral distraída. De moral distraída. Pero, perdida. Perdidas. También la moral, pero, moral. Que no es el caso de Camila. Que no es el caso de Camila, pero a mí me cae muy mal Camila. Pero yo quiero decirte que estoy muy agradecida con Carla Estrada por haberme dado esta oportunidad. Siento que es una novela increíble, que es una novela que es como un homenaje al público, no por los 50 años de la televisión, que es maravilloso, también está dentro de eso, sino un homenaje a los grandes señores como don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que yo tuve el gusto, yo ahí me inicié en Telesistema Mexicano, don Emilio Azcárraga mismo, y ahora Emilio Azcárraga ya. De verdad, es una cosa impresionante la tecnología. Yo estaba pensando, digo, no tengo 200 años, yo tengo 71 nada más, pero yo estaba pensando si cuando iniciamos en aquel lugar, que comenzamos con dos cámaras arriba de la Lotería Nacional Antigua, si hubiera pensado que iba a existir esta tecnología, esta producción tan increíble, te juro que no lo hubiera creído, ¿eh? Estoy todavía anonadada. Ay, señor, se emociona. Estoy emocionada. Sí. Y pienso que toda la gente tiene que ver esta novela. Por supuesto. Oye, yo estoy Gali, segurísima que todo el mundo vamos a estar pegados el lunes 9:30 de la noche. Dime, punto. Oye, Gali, yo le quiero preguntar a Fernando. Sí. Fernando, supongo que has de tener muchas ofertas de trabajo. ¿Qué te hizo decidir nuevamente por hacer una telenovela de época? Porque, bueno, pues ya te hemos visto en varias y ahora nuevamente en una telenovela de época. ¿Qué tuvo esta telenovela que te conquistó, Fernando? Fíjate, yo cuando terminé la última novela de época que hice, dije voy a descansar un poco, voy a buscar otro tipo de trabajo. Pero como tú bien sabes, Arad, porque lo vas a entender perfecto, la estrella para mí de este negocio es la historia. Así es. Tiene que ser una historia que te apasione, que sea vertiginosa, que tenga amor, que sea un gran melodrama. En el momento en el que yo pienso esta pausa y de momento me encuentro con esta historia escrita de este modo tan espectacular por María Zaratini, obviamente la empiezo a leer y digo, este es el personaje que tengo que hacer. No tengo que buscar más, este es el personaje que lo tiene todo, es un gran reto. Obviamente regreso con mi equipo de trabajo, como lo había dicho hace rato. Wow. Entonces obviamente al equipo no hay que correrle, al equipo hay que solidificarlo y darle para adelante. Entonces creo que estoy en el lugar indicado. Y una cosa que dijo ahorita Susana, que es importante mencionar cuando hablaba de las locaciones las buscó Carla de tal modo que nos fuéramos a los lugares donde históricamente ha sucedido la piratería. Cartagena fue un lugar donde sucedió mucho todos estos desembarcos de la piratería, pero les quiero decir que en México, en Campeche, fue el lugar que más atacado fue por los piratas. Entonces, todo esto lo estamos recreando y además estamos luciendo nuestro país. Oye, Fernando, pues qué buena onda, me da mucho gusto. También hay piratería ahí en Tepito. Pero no de la nuestra. Queremos preguntar con Daniela Castro. Oye, queremos preguntarle de su personaje. Sí. Hemos visto que es una persona invidente. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué? Bueno, muchísimas gracias. Bien, ¿cómo te preparaste para este personaje, Daniela? El personaje de Daniela Castro me ha prestado sus joyas y la verdad es que me siento muy honrada. Las que quieras, Gali. Yo primero que nada les mando un saludo a toda esa gente linda que siempre recibo todo su cariño y su apoyo. Hola, Arad, hola a todos. Hola, Daniela. Muchas gracias. Para mí, primero que nada, es muy importante esta telenovela porque es mi regreso a las telenovelas después de 5 años y medio. Y regreso con un sueño hecho realidad. Algo que yo siempre le había pedido a la empresa, que me diera la oportunidad de hacer un papel diferente. Y en este momento estoy haciendo una antagonista ciega, lo cual me llena de orgullo. Es un personaje lleno de matices, de carencias, y es un reto como actriz muy, muy importante. Y lo más bello es sentirte cobijada principalmente por el gran staff que nos acompaña, que nos abraza, que nos cuida, maquillaje, peinados, vestuario, no quiero que se me olvide nadie, dirección, producción, Foro 10, gracias. ¡Bravo, Foro 10! Ahí tenemos coro. Un saludo al Foro 10, que me pague lo que me den. Por todos mis compañeros, y muy bien protegida.
porque estamos haciendo un trabajo lleno de pasión con todo nuestro amor para todos ustedes. Oye, Dani, pero aparte sabemos que la vas a hacer de maldita. De maldita, Va a estar de mala. De mala. Oye, y uno que hemos visto siempre haciendo papeles de malo es Alberto Estrella. Vas a ser... Vas a... No, de cara de malo no tienes. Yo te la daría de... No excelente sé, actor, don Alberto. Con acción, excelente. Pero, ¿tiene cara de Curcio? ¿Tiene cara de Curcio? Sí, también de Curcio. Todo lo que odia aquella señora, ¿verdad, doña Francisca? Yo lo amo. Las cursias, sí, dice, no, que el, la cochinada y esas cosas. Eso es rico, ¿verdad? Lo sensual, ¿verdad? ¿Y bueno, te vamos a ver de maldito? No. Dulce, tierno, pero pirata, ¿eh? ¿Cómo ves? Bueno, yo muy contento de estar también aquí. Hace 17 años empecé yo haciendo telenovela precisamente con Carla Estrada en Amor en Silencio. Ha sido un largo viaje en donde hemos estado pues evolucionando, creo yo. Hemos visto que mucha gente que en la empresa empezamos desde hace muchos años, pues ahora ya tenemos madurez, no nada más física, sino también emotiva, mental y creativa. Entonces, muy agradecido con esto. Muchos compañeros que están aquí que han sostenido esta empresa con su trabajo, José Luis Moreno, Juan Ferrara, el señor Germán Robles, el señor Eric del Castillo, o sea, gente que yo admiro, que quiero y que estamos en este proyecto con pasión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todo el elenco de Pasión. Gracias. La verdad es que estamos muy emocionados de que comience esta telenovela. Lunes 9:30 de la noche, no se lo pueden perder allá en casita, que es maravilloso. ¡Bravo! No nos cansamos de halagarnos. Chicos, allá en el foro. Gracias, Gali. Gracias a todos. A todo el elenco, a Susana, hermosa. Un beso a todos, de verdad, Daniela, Mati, Alberto. Gracias. Y por supuesto, Fernando, se te quiere. Suerte, amigo. ¿Están listos para bailar? Sí.